realmente superó todas las expectativas, no solamente mi opinión, sino he estado comentándolo con algunas gentes, el nivel de los conferencistas, la asistencia, creo que ha sido memorable. Nunca en mi vida me había tocado una convención como esta. Felicidades a Canacar. Siempre nosotros estamos participando muy activamente con Canacar, más ahora que es su 30 aniversario. Una felicitación tanto a Enrique, a toda la mesa directiva, a Refugio Muñoz, por este evento. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. Como saben, la industria automotriz de vehículos pesados hace mucha sinergia con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Y creo yo que este tipo de eventos ayudan a consolidar más los temas que tenemos de tanta importancia en la industria automotriz y por supuesto la industria del autotransporte. Entonces cuenten con nosotros, con AMPACT, para seguir trabajando juntos a favor de un mejor autotransporte y creemos nosotros que haciendo equipo es como vamos a lograr los objetivos a favor del autotransporte de México. Y muchas felicidades de nuevo por este 30 aniversario. El evento ha dado muestras de una gran organización. Yo felicito en primer lugar a nuestro presidente nacional, pero de manera también muy especial a todos los que han intervenido en su organización y desde luego a los asistentes que en esta ocasión rebasaron las expectativas que se tenían y muestra de ello, o eso es una muestra más bien, de que Canacar sigue siendo la principal organización que representa los intereses del autotransporte. Y felicidades a todos por los 30 años. Me da mucho gusto estar acá y creo que la Canacar es una gran organización que genera muchos empleos, pero que además hacen que México avance, ¿no? Es el motor de México, la Canacar. Y muchas felicidades a todos por sus 30 años y sigan echando ganas. Y obviamente, diviértanse también, ¿no? Andar arriba de un tractocamión es divertido, porque también hace que México los vea por el camino. Así que échenle ganas. Quiero felicitar a la Canacar y a todos sus agremiados por estos años que están cumpliendo, pero sobre todo quiero felicitarlos desde ya por los que faltan. Que sigan siendo muchos años de éxito y de trabajo a favor de este país que sí necesita de mexicanos comprometidos y de gente que genere empleos y que bueno, pues ponga su esfuerzo todos los días para hacer una realidad distinta. Estoy muy agradecido con esta organización, con todo el equipo que está llevando a cabo, no solo 30 años de un festejo de una cámara, sino 30 años de logros, 30 años de seguir adelante, 30 años de transportar el patrimonio de México. Y pues bueno, esta cámara representa para nosotros un testimonio de vida, un testimonio de trabajo. Muchas felicidades, un gran evento el que nos estamos llevando a cabo y enhorabuena. Que Dios siga bendiciendo a Canacar y a todos sus agremiados. Que Dios los bendiga a todos. Quisiera felicitar de una manera muy cordial y de todo corazón, porque soy parte de la familia Canacar, a todos los agremiados, a los líderes de la organización, en especial a Enrique González y a Cuco Muñoz, y a todos los presidentes, expresidentes de Canacar, por siempre ser tan amables y hospitalarios en la participación de mi parte y de los otros organismos a nivel regional y a nivel global. Siempre nos han compartido. Muchas gracias. Quiero felicitar también, claro, a toda la cámara, a todos los miembros, a todos los socios, porque gracias a ustedes, Canacar tiene 30 años y no sé cómo agradecer. Estoy muy contento de poder ser parte de la cámara desde mis inicios en el transporte y espero que sean 30 y muchos más. Primeramente a nuestro presidente Enrique por este gran evento, por este gran logro y sobre todo también a su equipo de colaboración, que sin ellos también esto no podría hacerse realidad. Y también, lógicamente, a los participantes que ya creen en cámara, que están con cámara y que gracias a ellos esto ha sido todo un éxito. Pues muchas felicidades a Canacar, a Enrique, por este gran evento que está haciendo y que sean muchos años más y que los sucesores que vengan, que lo hagan igual muy bien y que defiendan al gremio del transporte, que es lo principal. Muchas felicidades a todos ellos. Definitivamente quiero felicitar primeramente al presidente, Enrique González. Mi compadre, que aunque es león, no le hace, yo soy tigre. Y a los expresidentes, la verdad, las conferencias han estado muy buenas. Extenderles mi felicitación y mi aprecio a toda la familia Canacar. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, esperamos las que siguen. Felicito a Quique y a toda Canacar, aparte de que por los 30 años, por la organización de este evento fabuloso, el hotel magnífico. Realmente estoy muy contento.
Gracias. Mis felicitaciones sinceras de corazón desde su presidente nacional, el licenciado Enrique Armando Muñoz González, al maestro y querido amigo Cuco Muñoz, que es parte fundamental de esta organización a través de los años que lleva en ello. Yo estoy de acuerdo que presidentes y él y toda la Cámara, desde luego, en conjunto, realizan un trabajo que se ve reflejado precisamente en esta ocasión. Así que mis felicitaciones para toda la Cámara, porque lo que ellos logren y tengan es en beneficio primeramente de nuestro país como México y, si se me permite, para todo el transporte nacional. Muchas felicidades, enhorabuena. Felicito a todos por la gran organización. Y pues creo que todo parte de los principios que se logran llegan al éxito y logrando tener estas metas como el día de hoy. Felicito a todos los que han sido parte de Canacar durante esta trayectoria y reitero, me es grato ser parte del equipo de Canacar. Un fuerte abrazo y una felicitación muy grande al presidente actual Enrique González Muñoz, quien ha comandado y liderado todo este trabajo. Nosotros hemos estado al pie del cañón para que sean los resultados exitosos que el presidente nacional busca para sus socios. Es muy grato para mí reconocer la labor realizada por la Canacar en estos 30 años y desearles a todos sus integrantes los próximos años, 30 años llenos de felicidad y satisfacción. Canacar ha, sin duda, cumplido con una función muy relevante para sus agremiados y también para el sector público del país. Así que enhorabuena, esperemos que sigan logrando y cosechando muchos. Es muy grato darles una calurosa felicitación a la Canacar, a todos sus directivos, por sus primeros 30 años de fructífera labor en beneficio del autotransporte de carga. Esperamos que los siguientes años sean tan propositivos como lo han sido hasta ahora. Estamos gratamente satisfechos del apoyo que hemos tenido de la Canacar y de sus asociados siempre que ha habido algún evento que requiere la organización con la que cuentan. Hemos estado muy bien cubiertos por sus servicios. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muy buenas tardes. Les mando desde aquí un saludo y un abrazo con mucho afecto a todos los integrantes de Canacar y a su presidente Enrique González por cumplir 30 años. Una cámara que me tocó verla nacer, que mi familia le vendía baterías y le vendía llantas a la gran cámara del transporte. Canacar es una de mis cámaras consentidas y que siempre estaré, si ustedes me lo permiten, al lado de ustedes en esta lucha que llevan día a día y que si no fuera por esta cámara, que es la vértebra de México, de la industria, para llegar a, y abastecer a todo el país, no solo el país, sino a nuestro país vecino del norte. Muchas gracias y un saludo con mucho afecto. Y además, todo lo que significa la proveeduría de esos hoteles que viene de muchos lugares del país y que requiere, por supuesto, también de ese espacio de transporte. Y si vamos un poco más allá, aquí tenemos transporte también marítimo, muy importante. Tenemos tres islas, yo creo que las únicas tres islas habitadas en México, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, que requieren por supuesto de transporte y de transporte que sea también de alta calidad, no solamente para los turistas, sino también para la proveeduría de cada una de ellas. Y también estamos dentro del esquema del Tren Maya, entonces también traemos esquema ferroviario. Todavía no, pero ahí va. Y eso seguramente nos ayudará. Y bueno, tenemos un aeropuerto también de los más importantes del país. En materia internacional, tal vez el más importante de México. Yo quisiera felicitar a todos los agremiados de Canacar, a todos los socios que participaron en este evento, porque si no hubiera sido por la participación que tuvimos, no hubiéramos tenido el éxito de asistencia, de contenido que tenemos el día de hoy. Muchas gracias de todo corazón.